En Tierra Pastas y Ganado pensamos en ti. Si necesitas una orientación telefónica o semilla para establecer tu propio banco o buscas desarrollar un proyecto de vida, puedes ingresar a nuestro sitio web tierrapastasyganado.com y en la página principal llena tus datos y envíalos. Nuestro equipo técnico se comunicará contigo para agendar tu cita. O puedes comunicarte al teléfono que aparece en pantalla. Tierra, pastos y ganado. Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. Sembrar es fácil, preparar terreno. La pregunta es, ¿preparamos terreno? Voltear un terreno no es prepararlo, y prepararlo no es mecanizarlo. ¿Será que nos basamos en los nutrientes que tenga el suelo sin una carta de suelos? Y aplicamos un poquito de urea o de gallinaza o de porquinaza y sembramos. ¿Cuánto del área está sembrado y cuánto del área realmente no está sembrado? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto me costó la semilla? La preparada empírica, posiblemente, o mecanizada del suelo. Las enmiendas que usted aplica, ¿cuánto costaron? ¿Cuánto está aplicando por hectárea, por metro cuadrado? ¿Cuánto vale nutrir un metro cuadrado de suelo? ¿Cuánto vale mecanizar un metro cuadrado de suelo? ¿Cuánto vale la semilla para sembrar un metro cuadrado de suelo? ¿Cuánto fertilizante aplicamos por metro cuadrado? Y si llevamos eso entonces a hectárea, ¿cuánto estoy invirtiendo en una hectárea en preparación de suelos? ¿Cuánto estoy invirtiendo en una hectárea en semillas? ¿Cuánto estoy invirtiendo en nutrición de suelos? ¿Cuántos jornales en siembra? ¿Cuántos kilos sembré? Cuando yo cosecho, ¿cuántos jornales? ¿A machete o con guadaña? Porque no es lo mismo cortar maíz con machete, con guadaña. O sea, son muchos rubros los que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto me vale llevar este maíz del lote? ¿Cuánto vale cosecharlo? ¿Cuánto vale llevarlo en una bestia, a hombro, o en un tractor, o en un carruaje? ¿Cuánto me vale llevarlo donde lo voy a ensilar? Aparte de eso, ¿cómo me sale kilo sembrado? Pero cada semilla, administrado durante 2-3 meses. Y si yo estoy produciendo mi propio silo, ¿cuánto me vale llevar una bolsa, regarla al animal, al vacuno o al bovino? ¿Cuántos jornales necesito diariamente de acuerdo al número de animales? ¿Cuántos kilos de silo le estoy dando a un animal? ¿Será que le estoy dando silo porque no tengo comida? ¿Será que el silo es fundamental en mi proyecto? Ensila lo que se sobra, no lo que hace falta. ¿Será porque yo no sé producir pastos o forrajes en cantidad y en calidad que me toca comprar silo? ¿O es más la inversión de producir silo que producir un forraje en cantidad y en calidad? ¿Yo por qué dejo llevar esto a madurez de cosecha? Son tantos conceptos de campo que no hemos tenido en cuenta. Hoy me pongo a pensar que comprar una tonelada vale 300.000 pesos. Si usted multiplica, es muy sencillo, haga el cálculo. Yo a un animal le puedo dar, es un ejemplo, le doy 15 kilos de silo. Y si esos 15 kilos de silo yo lo compré a 300.000 toneladas, son 300 pesos por 300. Son 4.500. O sea que el silo que yo le estoy dando a mis animales son 4.500 pesos diarios, no incluyendo toda la administración. Si lo compré, ¿será que si yo le doy 30 kilos de silo, esos 30 kilos a 300 pesos son 9.000? 9.000 pesos diarios por novillo o por vaca. Que es costoso y que es caro.
Esa es mi pregunta. ¿A cómo estamos produciendo leche? ¿O a cómo estamos produciendo kilo de carne en pie? Si estamos dando un silo, que no es de muy buena calidad, una proteína por debajo del 6%. Y no estoy incluyendo toda la parte administrativa, no estoy incluyendo el flete. ¿Cuánto vale el flete para llevar esa tonelada o esas 10 toneladas o esas 20 toneladas a mi finca de un silo que no tengo análisis foliar y no tengo análisis bromatológico? Esos son mis interrogantes que usted debe tener en cuenta. Espero que el comentario que le acabo de hacer le sirva para que usted pare, porque aquí los errores se pagan con plata. Tierra, pastos y ganado.